Sí, porque ya se está secando. ¡Se está secando! Pero por eso, pez. No, era para... Pollo, era para que se seque, se seca y se meten los huevos. ¡Te dije que no lo muevas! Flaco, estoy haciendo los nidos para que entren los huevos. Pollo, bueno, está bien. Pero la próxima vez vamos a hacer un huequito más chico para ponerle huevito de codorniz, ¿te parece? Gracias. Eso parece un omelette. No, ya, el pan. ¿Dónde está? No, ocúpate de los huevos y todo eso. Tienes que tapar, tiene que succionar. O sea, esto, yo le estoy haciendo el pan. Te encargas de eso, es más delicadito. Dos. ¿Ya? ¿Cómo se ponen los huevos, viejo? Mira, hijo, si tu papá no te ha enseñado a poner los huevos, siempre tienes que agarrar primero. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué buena tortilla, Toyo! ¿Qué es eso? Esos son escalfados, ¿ah? Oye, Toyo, Damián, eso parece un huevo revuelto. ¿Qué es eso? Creo que me acerqué al sitio menos indicado. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Ya, ahí nomás. Trae un plato, Pistoyo, trae un plato. Señores, quedan 3 minutos. Este probamos nosotros. Ya, ya. Y ellos prueban el otro. Yo creo que esto ya está, Pancho. Ahora sí apágale la luz porque si no el huevo se va a hacer. Escúchame, ya, no tengo cómo ponerlo. Mételo ahí nomás, mételo ya, ¿así? Mételo, sí, mételo, sí. Mételo ahí nomás. Participantes, quedan 60 segundos, señores, 1 minuto y esto se termina, así que terminen. ¿Cuál está mejor, dices tú? ¿De qué? ¡Ay, agarré el lodo y la puta! ¿Mucho, mucho? Sí. Ya. Ajá, acá. Saca tu cuaderno, dame un papel para limpiar. Va la cuenta, señores, 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. Muy bien, señores, a probar. Por favor, agarren un cubierto, métanlo en una de las sartenes, señores. Recuerden que una sartén es para el jurado. Pruébenlo y díganos qué tal consideran que les ha quedado esa shakshuka. Está buenísimo. Me quedó bien hacerle caso en todo. Primera vez, buenazo, ¿ah? ¿Eh? ¡Uh! De la shakshuka, su madre. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad, la hora de que nuestros jurados pasen por sus estaciones. Debo confesar que estoy con un poco de hambre. Esta cocina huele bien y se me está haciendo agua la boca. Así que espero que eso no sea solo aroma. ¡Buena suerte! Jurado Macías, provecho. Dos cosas. Para mí, sí, han debido darle más tiempo a la cocción para que todo se deshaga un poquito más. Y le falta un poco de sal. Y también me parece que le falta especiería. Pero no está mal. Pero bien que se comió un buen par de bocados, jurado Macías. El sabor está rico, pero sí hay pedazos de tomate, miren, súper grandes todavía. Entonces, más tiempo o prensarlos un poquito, que en algunos casos también se usa. Pero el sabor para mí está rico. Y el punto de la yema, perfecto. Tiene buena pinta. El tomatito sí, un poquito grande, lo rayó él. Nelly, el tomatito lo rayé. Eso que estaba un poco grande es el pimiento. El pimiento. Eso sí lo hice yo. Cocción de los huevos muy bien, lo felicito. Pero el pimiento tiene que cortarlo un poquito más pequeño, ¿no? Esto no es brunoise, ¿ya? Y para tenerlo en consideración para los siguientes platos, ordénense y piensen mucho en sus tiempos muertos. Perfecto. Uno avanza con una preparación. Los tiempos muertos, aderezos, hornos, esas cosas, tienen que considerarlas en su ejecución. ¿Sí? Ok. Perfecto. Perfecto. Okay. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. ¡Tarán! Poquito pan, ¿no? No les alcanzó el tiempo de hacer más. No, había más, sí. Había más, pero, sí, o sea, como ustedes son solamente poco exquisitas, claro, nomás dicen. Yo averigüé y sé que Nelly come uno usualmente y también el caballero. Entonces tenemos uno extra para ti. Ahí, otro pan. Me gusta cómo han matado el aderezo. Se han tomado un poco más de tiempo y se nota un aderezo
bien matado, que le ha dado un buen sabor. A mí me ha gustado. Me parece un buen desayuno, pero no me parece un buen shakshuka. O sea, aquí se han tomado demasiado en serio este tema de que hay que cuidarse con la pimienta, pero no pica nada de nada. O sea, es de verdad que le falta picardía, le falta travesura, le falta un poco más de fondo. Sí, o sea, y lo otro es, debería ser un poquito más jugoso. El sabor no es malo, pero no es el shakshuka que tengo en mente. No todo tiene que ser perfecto. ¿Cómo es lo que dice ya, como siempre? La perfección es enemigo de lo bueno. De lo bueno. Gracias, padre. Lo que les ha pasado es que han estado en el punto casi entre que el azúcar ya se estaba comenzando a quemar un poquito. Exacto. El azúcar de la preparación, claro, del tomate, de la salsa de tomate, y tiene un ligero sabor y dejo quemado, ¿no? ¿Han sentido ustedes un poquito? O sea, se siente muy pesada la preparación. Es la primera vez. No está pero tan sí mal. Es un plato que voy a hacer. Muy bien. Está bueno. Es rico, pero un desayuno. Sí, es rico. Sí. A mí me ha gustado. Gracias. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Lo máximo. Bueno. Quiero probar esto. Cosas que pasan. Creo que está un poco muy tostado. Se les pasó también un poquito el huevo. Pero es el shakshuka con más profundidad, con que más tiempo ha cocido. Entonces, sí han logrado el sabor. Casi una parte del sabor. ¿No? Sí. Bastante bien. ¡Ay, a ver! Algo bueno le tenía que encontrar. Sí, pero bien, Javiercito. Pero bien, profundo, bien al fondo. Y encuentre un saborcito por ahí. No, está... no tanto. Ahí ¿sí? Encimita nomás. Encimita, ¿no? Encimita, ¿no? Yo te dije, señor Gordillo. O sea, has hecho bien tu trabajo, han regulado bien las especias. Cosas importantes. Corte brunoise de la cebolla. El aderezo tiene que estar bien matado. Y acá la cebolla está muy grande. Se siente mucho la mordida de la cebolla. Ya. Primer punto. Segundo punto a considerar. Los huevos, uh-huh. Se les pasó de cocción. Los huevos tienen que estar en su punto, ¿no? La yema a la inglesa. Uh-huh. Y luego, tengan mucho cuidado con el punto de sal. Una cosa es comer una cucharada y sentirla muy potente, y otra cosa es comerte uno o dos o tres huevos en un desayuno. Exacto. Eso sería muy potente. Uh-huh. Personalmente, para mí, regulen el tema de la sal. Ya, ¿sí? Perfecto. Tratamos de poner la cebolla entera, pero al final la cortamos en cuatro. Pero ¿cómo que muy grande? Un poco más chiqui, sí. Se desaparece. Señor. Gracias. La especería está rica. Chicos, sin embargo, como vi que se quemó un poquito en la base y que han tratado de rescatarlo, siento que se ha caramelizado mucho alrededor, entonces eso ha cambiado un poquito el sabor. Pero igual, está rica. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias, gracias. Para mí está un poco alto en especería, chicos. Ok. Sí, se me queda en... No, está quemado. En el paladar y en la lengua. La pimienta cayena. La pimienta cayena, se les ha ido. La pimienta cayena es. Uh-huh. No lo podría terminar. Ok, uh-huh. Ok. Está quemado. Nuestro jurado es exigente, ¿eh? Te dije, apaga, apaga. Y tú, fájate, le subiste todo el fuego. Oye, todo lo que pasa aquí es culpa mía. Pero es que, amor, solo te digo, es una cosa. Pica y pela las cosas. Nada más tienes que hacer. Yo hago todo lo demás, pero ahí está, pues ahí está. Ahí está, pues tú haces todo lo demás y siempre sale mal. Les pedí que, por favor, tengan cuidado con la cantidad de especias que pongan, sobre todo con la cayena. Con la cayena yo te vi poniéndole un poco más de lo que debías. Okay. Es muy potente la pimienta cayena y esto para un bocado está bien, pero si tratas de comer mucho ya sobrepasa los sabores, ¿no? Y otra cosa importante, muchachos, es que el huevo está sobrecocido porque se les ha pasado mucho el tiempo de cocción. Se ha secado mucho y se ha comenzado a quemar, ¿sí? Igual también el tema de la cebolla. Como es un aderezo, es una base de aderezo, tienen que picar la cebolla súper fino y tratar de cocinar el mayor tiempo o matar ese aderezo de cebolla y ajo antes de agregar el resto de insumos. Ok. ¿Ok? Ok. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el jurado. Me da la sensación de que esto va a decidirse entre dos duplas. Acompáñenme. Pucha, la verdad es que estoy un poco decepcionado con la preparación. Es una preparación muy noble, es difícil de estropear, pero todos la han secado. Y ninguno ha matado del todo el aderezo. Entonces es rarísima esa situación, ¿no? Igual hay uno que creo que es mejor que el resto. Lo que pasa es que no se organizan todavía. No. Tienen tiempos muertos. Unos hacen una cosa, los otros hacen otra, pero no marchan los aderezos. Entonces no han tenido el tiempo suficiente para matar el aderezo. Claro. Pero ha habido uno que de todas maneras ha resaltado que sí me lo comería como un buen desayuno y que creo que ha tenido el nivel de especerías más balanceado. Voy a optar por ese. Dale, yo también creo que es el único que comería, aunque a mí sí me gusta más potente, pero creo que es el mejor igual. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión unánime, y han decidido cuál es la dupla que ha logrado preparar la mejor shakshuka, señores.
Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la dupla que ganará el beneficio esta noche. Adelante. Peláez, la dupla ganadora de este primer reto es... Pancho y Jimena. Yeah. Pancho Cabello. Se lo dije. Y Jimena Díaz. No. Se lo dije, ¡Eso! ¡Uy! Venimos on fire, ¿eh? Bien, bien. De la que se han librado, ¿eh? De la que se han librado. Se los voy a explicar a todos más adelante. Pero antes, necesito que por favor a la cuenta de tres notarán que hemos dejado cuidadosamente unos samovares encima de sus estaciones. Esos samovares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación del segundo plato de la noche. Así que, por favor, a la cuenta de tres, quiero que descubran esos samovares. Uno, dos, tres. ¡Qué maravilla! No, ¡qué delicia, qué delicia! ¿Qué es esto? Queridos jurados, por favor, díganos qué están viendo nuestros participantes en esos samovares. Con mucho gusto, señor Peláez. Lo que están viendo nuestros participantes es... una deliciosa lengua de res. Lengua de res. ¡Qué maravilla! ¡Lengua! ¡Flaco! Lengua. ¿Cómo cocinar algo rico si a uno no le gusta la lengua? A mí sí me gusta. Vamos a buscar el punto medio, Toyito. Tranquilo. ¿Y qué van a hacer con claro la lengua? Claro que sí. Y van a preparar